Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar cómo realizar esta linda flor. Es una flor muy delicada, realizada con unos materiales muy fáciles de encontrar en cualquier lugar. Y estas flores te pueden servir para que decores los gorros o para que decores alguna tiara, diadema o vincha que tengas para vender o para tu nena. Y antes de despedirte de este canal, te voy a pedir el apoyo compartiendo en tus redes sociales, dejándome una manita arriba y tu comentario aquí abajo. También te voy a pedir que recuerdes la palabra clave de este canal, que es hashtag crochet viral, para que puedas escríbela en tu buscador favorito, para que puedas encontrar más tutoriales como este de este canal de Todo en Crochet, al igual que también de mi canal de Crochet Amor y de Todo en Crochet para Zurdos. Entonces, rápidamente comenzamos con los materiales. Para esto voy a usar una perla o una piedra. Te muestro, cabe perfectamente en el orificio. Y estoy utilizando un ganchillo de 1,5 milímetros. Voy a ver si se alcanza a apreciar. Ahora sí, 1,5 milímetros. Esta piedra es una piedra sintética que puedes buscar en cualquier mercería. Voy a usar este tipo de material. No sé si se alcanza a apreciar, pero puedes usar, este es un número 8, voy a ver si se alcanza a ver. O puedes usar cualquier otro tipo de material que tengas cerca de casa y que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo. Es muy poquito estambre el que voy a necesitar. Lo voy a poner aquí en esta círculo o en esta bolita que he preparado previamente, para que podamos pasar con mayor facilidad a través de los pétalos. Voy a comenzar con el tono contrario para que tenga más visibilidad durante el proceso. Aseguro el primer punto, realizo 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tomo la perla, y en la primera cadena tomo una lazada y saco un punto. Tomo una lazada, paso el punto y ese punto lo voy a pasar por el centro de la perla. Así. Tomo una lazada y hago el cierre con un punto deslizado. 6 cadenas. Y hago el cierre donde hice la unión en esta primera cadena. Y cierro con punto deslizado. Una cadena, y sobre estas cadenitas que fueron las primeras 6 que tejí, tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3. Al mismo tiempo estoy perdiendo este pedacito de lana que ha quedado, o de algodón. 4, 5, 6. Así ha quedado esta primer mitad. Paso del otro lado donde tengo las otras 6 cadenas y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Y aquí donde realicé el primer punto bajo,
hago la unión con un punto deslizado. Sobre este punto deslizado tejo una cadena y en este mismo espacio un punto bajo. Uno, dos, tres cadenas. Paso al siguiente punto. Y hago la unión con un punto bajo. Tres cadenas. Paso al siguiente espacio y tejo punto bajo. Tres cadenas. Paso al siguiente punto y tejo punto bajo. Tres cadenas. Paso al siguiente punto y tejo punto bajo. Y mira cómo están quedando. Llevo 1, 2, 3, 4. Tres cadenas. Paso al siguiente punto, punto bajo. Tres cadenas y repito. Y hasta aquí es la mitad y son 6 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estoy trabajando la mitad. Ahora vamos por la otra mitad. Vamos a hacer el mismo proceso. Le vamos a dejar 6 arquitos como estos y en total nos tienen que quedar 12. Para finalizar la vuelta, hago la unión donde hice el primer punto bajo con un punto deslizado y aquí ya tengo estos 12 pétalos que necesito. Paso con punto deslizado aquí donde está el primer arco, así de esta manera. Hago una cadena y aquí un punto, voy a hacer así. Punto deslizado. 13 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Voy a pasar este sin tejer y en el que sigue hago un punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ahora voy a repetir este, 11, 12, 13, paso sin tejer y en el que sigue hago la unión con un punto deslizado. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, paso sin tejer y en el que sigue hago la unión con un punto deslizado. Voy a repetirlo, me tienen que quedar en total 6. Una vez te voy a mostrar. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y paso donde este sin tejer y donde tengo el punto deslizado. Ahí meto. Y hago la unión con un punto deslizado. Y ya tengo esos 6 pétalos que necesito. Una cadena. Y voy a tejer sobre estos pétalos. O sobre estas cadenas punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos bajos. Así. Te muestro. Aquí donde tengo esta unión, voy a tomarlo por abajo
y voy a hacerle un punto bajo. Aquí, punto bajo. Del otro lado, comienzo a tejer igual, 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 18 puntos bajos y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Tomo el punto o por la parte de arriba, así, meto el gancho por abajo para que me quede un punto bajo en relieve. Y esto voy a repetirlo en los 6 pétalos. Una vez terminado en este punto, voy a hacer el último punto bajo para completar el ciclo con un punto bajo. Y en el primer punto bajo que realicé, hago la unión con un punto deslizado y ya puedo retirar el material. Y este más tarde lo voy a perder. Te muestro. Así nos ha quedado, ¿eh? Esta primer flor o esta primera vuelta, así nos va a quedar. Ahora vamos con el segundo tono. Vamos por la segunda parte. Así es como tenemos nuestras flores o nuestros pétalos en este primer caso. Y aquí han quedado uno en cada espacio, un arco como estos que no se trabajó. En este primer arco voy a pasar el estambre. Este lo voy a tejer doble, ¿eh? Para que solamente para asegurar este punto. Hago una cadena con el material doble, retiro, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas, 13, y estamos así. Vamos a ubicarnos primero, así de esta manera. Voy a bajar el siguiente pétalo y donde está este arco hago un punto deslizado. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cadenas. Voy a soltar un poco y estas cadenas que ahorita por el momento están en la parte de atrás, voy a pasarlas junto con la bolita de lana por la parte de adelante. Si ha quedado tu bolita grande como la mía, entonces hay que quitarle un poquito de lana para que pueda ingresar. Yo voy a quitar todavía un poco más. Voy a ver si ya puede ingresar. Ahora sí. Esto se los muestro solo para facilitar el trabajo. Para las personas que sean principiantes, pues puedan apreciarlo mejor y también facilitarlo. Entonces, quiero mostrarte. Empezamos aquí adelante. Tejimos las 13 cadenas, bajamos este y lo pusimos atrás. Ahora, estas 13 cadenas que acabo de tejer, las saco por la parte de adelante y voy a hacer la unión aquí atrás. Así es que bajo este pétalo, ya les había mostrado en otra flor un poco más grande cómo trabajarlo, pero quiero trabajar estos pétalos en algo pequeño que tú puedas decorar. Hago la unión con un punto deslizado y vuelvo a repetir 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13. Este mismo proceso, voy a soltarlo un poquito. Estoy de esta manera. Ahora voy a pasar este por abajo, así. Por abajo. Y paso igual. Podemos pasar todo el estambre o la lana o el algodón, como ustedes les guste mencionarlo o llamarlo, y paso el material por el centro. Así. Entonces ya tengo nuevamente las cadenas por el frente. Ya las pudiste observar. Bueno, pues ahora las vamos a poner aquí, pero por la parte de atrás. La clave de esta flor es que siempre hagas la unión por la parte de atrás. Aquí en este espacio, punto deslizado. Así. Y vuelvo a levantar 13 cadenas. Paso y puedes hacerlo sin pasar el estambre, ¿eh? Yo lo voy a hacer ahorita sin pasar el estambre. Aquí está. Ya volví a pasar por la parte de arriba y ahora hago la unión en esta parte de atrás. Repito, 1, 2, 3. Trece cadenas, vuelvo a pasarlas por el frente para hacer la unión. A ver si ha desbaratado una cadena que ahorita voy a realizar. Hago la cadena que se desbarató y la paso, ya estoy otra vez por la parte del frente. Y hago la unión por la parte de atrás. Este proceso que estoy realizando ya se los he mostrado también en una blusa. Déjame te la muestro para que vayas ubicando. A lo mejor si vistes el proceso de la blusa, pues te va a ser muy fácil realizar esta flor. Te muestro, es esta blusa. Que tiene al principio este comienzo y es parecido a lo que estamos realizando con la flor. Así es que si te perdiste de este hermoso tutorial, entonces déjame tu comentario y con mucho gusto te mando el link para que puedas realizarla. Además que es súper fácil y para principiantes es una excelente idea. Así es que vamos a continuar. Una vez que hice la unión por la parte de atrás, voy por el último pétalo, 13 cadenas. Y repito, paso estas cadenas. Hacia adelante y hago obviamente la unión para la parte de atrás. Aquí donde hice la primer cadena, hago un punto deslizado para terminar. Una cadena y comienzo a tejer punto bajo, 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos bajos. Aquí tengo el primer arco. Sobre el punto deslizado tomo punto bajo y paso a las siguientes cadenas y comienzo a contar. Punto bajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, voy a continuar, 16, voy a pasar ya el pétalo para que me deje continuar con el tejido. Y voy a pasar también el estambre. 17, 18. Y el punto deslizado, hago un punto bajo. Y continúo con otro pétalo. Son 18. Llevo 13, voy a pasar ya. Catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Y hago la unión, o más bien hago aquí el cierre con punto bajo. Y continúo tejiendo. Trece y vuelvo a pasar. Mira, yo he dejado, te voy a mostrar este pequeño pedazo de hilo con el que estoy trabajando, que es muy poco lo que se necesita realmente, y así no se me están enredando, pero puedes hacer una bolita o puedes irlos pasando como lo estoy haciendo yo. Así facilitarás mucho tu trabajo y puedes continuar trabajando sin ningún problema. He finalizado la vuelta y hago el punto bajo, es el último que voy a realizar. Y la unión sobre el primer punto bajo con un punto deslizado para finalizar, y voy a acomodar estos pétalos. Mira, ¿qué te parece? Ahorita voy a perder este pedacito de lana que ha quedado y te muestro. Entonces ya viste la blusa que te mostré, es el mismo proceso. Te voy a mostrar esta flor. Es un diseño diferente,
que también si te gustaría ver el diseño, solamente déjame tu comentario aquí abajo de que te deje el link de la flor amarillo con rojo, que es la misma que está en azul. Y mira qué bonitas lucen. Y ahora tú dime cuál de estos diseños te ha parecido mejor. Y bueno, pues como te podrás dar cuenta, puedes utilizarlas. Voy a mostrarte aquí rápidamente esta diadema que tengo. Puedes utilizarla, por ejemplo, en una diadema así sencilla, fácil de tejer y que le va a resaltar mucho esta florecita. Y también si quieres ver la diadema, pues también déjame tu comentario y con mucho gusto te dejo el link. Yo con esto me despido como siempre, esperando que haya sido de tu agrado. Si te gustó, te voy a pedir que me apoyes compartiendo en tus redes sociales, que no olvides suscribirte a este canal de Todo en Crochet, que es totalmente gratis. Y recuerda la palabra clave de este canal, que es hashtag crochet viral, que es con la que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, para que puedas ubicar los videos de este canal. Así es que déjame tu manita arriba, tu comentario, que tengas un excelente día lleno de bendiciones. Nos vemos hasta la próxima.